not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Venimos al AutoZone. Uno de los AutoZones aquí en Abilene. Vine acá a cambiar, bueno, a balancear y cambiar las llantas del coche. Ya nos vamos, no tardó mucho, yo creo como media hora. Pero ya, ya nos vamos, gracias a Dios, ya todo está bien. Y ya, quiero ir a cortarme el cabello. Y mira, aquí es donde venimos. Ya... quiero cortarme el cabello y ahora sí ya ir a la casa. Y antes de ir a comprarle un algo acá a Brenda, que me encargó antes de que me vaya. Y dice que a las 4 la voy a ver allá. Entonces vamos a cortar el cabello y de ahí nos vamos a la casa. No tenemos cita para el cabello, pero aquí a ver si me pueden cortar. Brenda siempre me lo corta, pero como no hemos tenido tiempo, pues voy a ir ahí. Lo bueno es que donde fui a hacer eso de la cita para el trabajo, no me tomaron foto. Que si no estoy todo bien de pelo largo. Bueno, pues para allá vamos. Para allá vamos. Ahorita les enseño. Diría uno ahorita que Brenda no está aquí, hubiera ido a comprar una nieve. No se crea. Hay que portarnos bien. Vamos a ir aquí en el Sports Clips a ver qué tal. Ok, ya acabamos y gracias a Dios sí cortaron ahí bien. A ver si Brenda es la que va a probar si sí o no. Y aquí es donde vine acá en este lugar. Entonces ya nos vamos, ahora sí ya nos toca ir ahora a la casa. Voy a recoger algo aquí para Brenda. Ya de ahora sí ya nos vamos. Ya llegamos apenas para ir a comer con ella. O sea, ahí nos vemos. ¿Qué creen, amigos? Ya acabamos. Ahorita ya nos vamos para la casa. Pasé aquí al AutoZone a agarrar una última cosa. Pero ya nos vamos. Gracias a Dios. Ya todo tenemos. Y ahora pues sí, ya. Ahora sí en camino. Ya agarré lo que Brenda quería. Ya nos vamos, apenas nos llegará a tiempo. Son 2:30. Llegamos allá como las 3:30 y su lunch es a las 4. Ahora sí no les grabé mucho, pero es que estoy quitando este para ponerle nuevo de estos. Nuevos coils. O cómo se llama estos injection coils, así se llama. Entonces voy a quitar esto rápido. Ahí más o menos lo quitamos. Ahorita cerramos estos para que no le entre ahorita nada de basura. Y lo que vamos a hacer pues es quitar estos y reemplazarlos con nuevos. No hace falta, pero ya tienen años con él desde que lo saqué, 2007. Entonces hay que quitarlos para que camine bien todo. Que pues lo llevamos a Abilene y todo marchó bien, pero pues ahí tengo las partes y de una vez hay que cambiarlo. Entonces eso vamos a cambiar y también quitar esta parte de acá atrás. Y no podía sin quitar esto y de una vez, mejor quito esto de una vez. Eso es lo que vas a hacer. Mira, es este el que vas a reemplazar. Son estos. Estos son los nuevos. Nada más los vamos a meter ahí. Es donde van las bujías. De lo que hace, vamos a ponerlo y enchufar la conexión de vuelta.
Ahí está. Ahora vamos a hacer esos otros dos porque los de acá enfrente ya lo hicimos. Entonces, eso es lo que nos va a tocar hacer. Y vamos a quitar. Sí, sí se puede, sí se puede. Ahí está. Ya se pudo. Sí funciona. Pero pues, hay que cambiarlo de una vez. Lo bueno es que aquí tengo el nuevo. Creo. Vamos a ver. Este es el nuevo. Aquí está, mira. Uy, pero que está más chico. Híjoles. Pues vamos a ver si le queda. Vamos a ver. Bueno, ya está todo enchufado. Ya están los nuevos. Ya está ese otro nuevo. Vamos a ponerlo ahora sí ya. Poner todo esto para allá adentro. Y hay que quitarle el... las servilletas que le pusimos para que no le entrara polvo, esas cosas. De enchufar todo esto de vuelta y aquí también apretar todo de vuelta y ya queda bien. Ahí está, ya quedó todo, sentó bien. Entonces ahorita vamos a apretar todos estos tornillos. No se les olvide de todos, hay que apretarlos y enchufar estos cables también. Estos van acá. Este de acá va acá. Y este chiquito va aquí. Oh, ni le estoy enseñando. Este va aquí. Este acá. Y este otro chiquito acá. Nada más que hay que apretar primero esto. Y ya después lo enchufamos bien. Esto también ya va aquí. ¿Y qué más? Pues esto hay que enchufarlo. Aquí tenemos unos tornillos que todavía falta poner de vuelta. Pero ya. Ya quedó bien, este igual ya queda aquí otra vez. Y ya queda bien todo. Ya está, mira. Ya esto ya lo enchufamos. Ahora el que falta es este. Estos chiquitos, pero ahorita vamos a enchufar. Este ya lo enchufamos. Entonces vamos a enchufar este. Que quede bien apretado. No, tampoco no tan apretado, pero que no se mueva. Nada más, ya enchufamos estos. Solamente con las pinzas se puede estos. Agarrando esto así, apretándolo y ya. Metiéndolo para adentro, este igual ya quedó. Ahora el que falta son enchufar estas cositas. Este está laqueado. Hay unos que sé. Ya nomás son estos, mira. Ya casi cada uno son sus medidas, entonces no hay pierde. Entonces ya los voy a enchufar estos. Este va acá. De vuelta. Está. Los que sí ya están gastados por el calor. Los elementos, todo eso. Todo eso. Por eso se tostean estos. Porque pues, esto se calienta y también pues, se calienta estos. Las conexiones, pero ya está. Este también nomás es de enchufarlo y bueno, déjalo, voy a hacer con dos manos. Ya está todo, nomás fíjate bien que todo esté bien, todo esté enchufado, no haga falta algo, todo está bien. Estos ya los apretamos bien. Vamos así. Y otra vez para que quede bien el centro. Y ya quedó bien. Ahorita vamos a echar a andar. Otra cosa que no se les vaya a olvidar. Que a lo mejor ustedes desenchufaron el negativo. Entonces no se les olvide de enchufarlo de vuelta. Porque si no, pues no prende. Bueno, pues vamos a prenderlo. Casi se me iba a olvidar de este lo dejé. Bueno, esto no lo pude quitar. Ni porque comí mis Choco Crispies ahora en la mañana. No se crean. Pero no se quiso quitar este. Pero pues había yo movido esta cosa acá. Entonces lo volví a poner. Pero aunque no se movió, de todos modos hay que ponérselo. Entonces ahorita vamos a encender la camioneta del coche. A ver cómo queda.
ahí está, pues ya encendió de vuelta. Gracias a Dios todo está bien. Ahorita vamos a calarlo porque como pusimos estos nuevos, la computadora tiene que calcular todo otra vez de vuelta, pero ahorita vamos a darle una vueltecita. No se crea, vamos a tener que manejarlo un ratito a ver qué tal. Pero sí, ya todo está bien, todo está conectado. Entonces vamos a ver, a calarlo ahorita. A ver qué tal, el sonido ya está prendido. Vamos a darle vuelo ahorita. Pero ahorita vamos a darle una vuelta. Pues todo va bien por ahorita. Me hizo un entorno. Todo va bien, se prende el aire. Todo va bien por ahorita. Ya dimos como una vuelta de como de 2 millas. Todo va bien. Todo va bien. No le veo nada mal todavía. Espero que nada más mal. Bueno, ya se le quitó el del engine, pero quién sabe. El del cinturón es del lado del pasajero. Es que una vez le mandamos a cambiar los asientos porque se le había roto algo, pero yo creo el sensor no lo pusieron bien, igual el del bolsa de aire. Pero ahorita sí vamos bien todavía. Ahorita vamos una subidita. Va bien, todo bien. Como si nada, está bien. Ah, bueno, entonces no la regamos. Es que no soy mecánico, pero pues ahí le muevo para... pues nada más para ver si sí lo componemos. Y pues eso, creo que era menos de como unos $100, unos 120 yo creo, con las partes que compré. Y pues nada más es de cambiarlo uno solo y así ya no gasta uno. Mecánico creo que me iba a cobrar, si no estoy mal, creo como 400, creo. No sé si era con todo y partes, o creo que sí con todo y partes, o sea, como 400, 500, pero pues ya con las partes yo con $100, 120, ya compro esos de las bujías, y luego $12 me costó ese chiquito que cambiamos, ese como café. Pero todo está bien. También ahorita que estemos en la casa lo vamos a dejar ahí un ratito a ver si no se mueve. Debería de quedarse en el 1 o menos del 1. Mira, aquí esto debe de quedarse así. Cuando no se está moviendo ni nada, a veces cuando está mal el motor, esto mueve así. Ahorita está bien. De vez en cuando sí baja un ratito y sube de vuelta. Como ahorita no sé si vieron que bajó un poquito o subió. Y otra vez queda ahí. Pero así debe de quedar siempre. Quiere indicar que todo está bien en el motor. Mira, está. Si muevo esto, sí. Mira. Pero está bien. Ya quedó. Ya no les grabé, amigos, pero le hice un regalo a mi mamá, a ver si le gusta. Aquí le tenemos un regalo y vamos a ir a su casa. Si no les grabo es porque pues a lo mejor no quiere salir, pero aquí voy a su casa.
Bueno, ahorita Berendita no está en la casa, entonces por eso lo metí acá dentro esto. Pero esto ordenamos, mira, el día de hoy. Unos connectors, quick connectors. Y esta pistolita para lavar. Este, la verdad, va a cambiar todo porque el que tenemos es un largo. Sí, aquí está, es este. Este es un largo. Entonces el que queremos ahora va a ser un corto. Mira, amigos, este va a ser un cambio para el juego, como dicen en inglés. This is a game changer. Esto es para que se enchufe y desenchufe rápido la manguera. Es esto, mira. Así lo metes y sale esto de rápido. Ok, amigos, pues vamos a ver, mira. Así no se me, mira, no entra. A lo menos que esto lo haces abajo y ahora sí. Y para que queden bien, pues ponle un poco de este tape acá para que no salga el agua ni nada de eso. Nada de eso. Entonces ya así, muy rápido esto queda. Ahí está. Mira, lo que vamos a hacer es ponerle este tape aquí alrededor para luego meter este aquí así. Así lo vamos a meter. No lo quiero permanente porque quiero luego quitar la manguera y guardarla bien enrollada. No como este, porque pues este está chiquito, le alcanza, pero el otro va a estar más largo. Entonces quiero tener este aquí así para quitar y poner rápido. Ahí está, mira, ya lo estamos apretando. Ya le pusimos el tape. Y ahí está, para que quede bien, no haya fuga de agua aquí. Está bien puesto. Ahora fíjense, esta es la manguera que compramos. Según que no se enrolla tanto como la manguera esa. Es que esa está muy fuerte y a veces también no funciona tan bien como queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle de esta. Y lo bueno es que está casi el mismo color. Ahí está, amigos, ya le puse el tape. Y ahora vamos a enchufarlo en este lado. Este así está. Y este aquí es donde va a entrar esto. Ya está, mira. Y ahí quedó. Ya está bien, ya. Ahora sí, nomás se enchufa acá. No, se enchufa acá. Y ya está, mira. Ya. Ya está enchufado. Y así se va a hacer de este lado también. Vamos a ponerle el que es para la manguera. Y así nada más es de enchufar y sacar así, rápido. Y ahí está, ya le pusimos el Teflón, el este resistor, o bueno, la cinta esta blanca. Y ahora la vamos a poner de este lado. Y de aquí es donde ahora se va a enchufar la pistola. Ahí está. Ahí está, mira. Y esto es lo que les digo que me gustó, que esto se puede mover. Fíjense, no estoy moviendo la manguera, que estoy moviendo es la pistolita. Ok, pues cuando la terminemos de usar, así. Así quiero que esté. No sé aquí porque pues la pistola va a colgar. Lo iba a poner acá de este otro lado. Pero va a estar muy cortito. Como este era solamente para el este delgadito, pues sí. Pero este no, este es de más rango, entonces con este podemos darle la vuelta a la camioneta sin tener necesidad de mover esto. Y es lo que quería, para no mover esto, porque cada rato lo estaba moviendo más cerca a la camioneta, pero ahora no, este va a estar suficiente largo. Como ven, pues este ahí está luego luego enrollado y ahora ya.
Ah, mira, ahora así es como ahora vamos a quitar de esto. Oh, la prendió todavía el agua. Deja apagarlo. Ahora sí, toma dos. Ahí está. Creo que ya se apagó. Creo que sí, ya nada más es el agua que tiene el sistema. Este igual hay que quitarlo. Ahí está. Así que esto ayuda mucho. Así está listo ya todo. La cubeta para las llantas. Y este como me ayudó rápido. Ya no se enreda tanto. Este también lo pude jalar y queda así. Listo para otro día. Ya está esto aquí. Ya está bien todo. Pues vamos a guardar todo eso y ya terminamos con la camioneta. Estoy aquí en el grand opening de Allsups y ahorita vine y hice una de estas y gané una tarjeta. A ver dónde está mi tarjeta. Ah, sí, gané una tarjeta y quién sabe de a cuánto es. Buenos días, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Pues se acuerdan que el día que fuimos a Dallas estábamos buscando una cosa que iba acá abajo, lo que va acá abajo para la camioneta. Queríamos el original, el que lleva, el que siempre lleva las camionetas. Y pues ya ven que habíamos visto uno que estaba ahí más o menos, estaba chocado de un lado y otro que estaba medio completo, pero queríamos un poquito menos, pero igual no tenía todos los plastiquitos que necesitaba. Entonces, gracias a Dios, el otro día vi en Facebook, aquí cercas, en Big Spring, que por eso, no por eso fuimos el otro día, pero fue que ahí encontré uno en Facebook, en el market, encontré uno a 250 y completo, que lleva todo y hasta las luces incluía. Entonces por eso dije, ah, qué bueno que me esperé, o qué bueno que no se hizo el trato, porque la verdad ya iba a comprarlo ese día, pero como no quiso menos el muchacho, por lo mismo, es que no tenía todas las piezas, ¿no? Y este señor me incluyó todas las piezas, todo lo plástico que lleva enfrente, incluyó hasta otras piezas que va aún atrás. Entonces pues dije, no, pues mejor este.
Ok, amigos, mira, ahorita vi que este está roto, su luz está, pero yo tengo el original de la camioneta y se lo voy a quitar porque me gustaba el mío. De todos modos, creo que estos son como plástico y creo el mío era de vidrio, no sé, no sé, pero voy a ver. Pero este plástico lo tengo y está intacto, lo voy a quitar. ¿Y qué creen? Aquí atrás tiene como una imperfección. Yo creo este le pegó algo y por eso está así roto esto. Tuvo un impacto con algo y se pegó, y aquí también. Ahorita lo que voy a hacer es le voy a quitar esa imperfección. Ah, van a decir con un martillo. Sí, ahorita vamos a hacerle. Lo que me gustó de este fue de que incluyó todo el plástico, porque el plástico mío se le rompió esto. Esto de acá no lo tiene. El que está chocado allá lo tengo allá atrás, se los voy a enseñar. Entonces ya quitamos ahí lo de enfrente, ya vieron. Y ahorita lo que falta hacer ahora es arreglar esto. Ahorita le voy a dar la vuelta para que vean dónde es que le quiero quitar ese como choque. Entonces, mira, amigos, aquí es esto donde le pegaron. Ven, ven cómo va para adentro. Entonces vamos a tratar de sacar este golpe. Ahí le vamos a hacer con el martillo. Y aquí así debe de estar, que no tenga esto. Así está bien suavecito. Bueno, está bien. Y aquí no, aquí está como que algo le pegó aquí y se sumió un poco. Pero no, no hay cuidado porque sí está, está completo. Está completo, nada más que pues esa luz se le cayó, me lo dio. Ahí lo tengo en la camioneta. Pero yo tengo otro foco y a lo mejor le voy a cambiar toda la pieza porque no quiero que esté así, así como este que está ahí roto. Entonces lo voy a cambiar. Y eso lo vamos a tratar de arreglar. Este quedó bien, pero a lo mejor también lo quito para que esté igual de color que el otro. Entonces, está bien todo esto. Esto de acá abajo me gustó que incluye. Y acuérdense, el que vimos en Dallas, nada más era todo esto cromado, no venía ni con esto acá atrás. Entonces, gracias a Dios, nos llegó este bumper. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Mira, ahí más o menos ya lo estamos quitando. No sé si pueden ver, es que hace rato estaba más sumido. Ahorita ya lo sacamos un poco, pero ahí va quedando. Lógico, pues se va a quedar el rayón, pero de todos modos ahorita ya le sacamos esto que estaba más sumido. Nada más lo vamos a sacar un poco más y así no, pues ahí que quede así. Nada más que no me gustó que estaba más sumido. Y ahorita ya lo sacamos un poco. Hay herramientas como para ayudar esto, pero pues no tengo, nomás tengo el martillo. Pero hay otras herramientas que están chiquitos y tú le vas pegando y esto se va saliendo poco a poco a poco, en vez de que yo lo estoy dando con un solo. Pues está grande. Está grande, pues si no, el otro es más chiquito, tú le vas pegando y se va saliendo esto poco a poco. Pero pues no lo tenemos, nada más tenemos un martillo, pero pues de todos modos sí nos funciona un poco. Entonces ahorita vamos a pegar un poco más y ya de ahí, ahora sí ya. Y le estoy poniendo esto atrás para que también no se raye lo de acá atrás y se vaya a oxidar. Entonces es lo que estamos haciendo ahorita. Ahí está, mira, ya lo quitamos y ya. Ya le quitamos los tornillos y así se zafa esto. Y pues este es esto que no me gustó, que está roto. Pero pues vamos a quitarle, vamos a ponerle el que tenemos ahí atrás. Mira, este es el original que tenía la camioneta. Que pues les digo que gracias a Dios no le hizo nada esto de acá. De acá de los lados. Pero donde sí fue esto acá en medio. Se rompió. Bueno, no se rompió, se dobló. Pues eso no, ya nunca lo traté de quitar y a ver si lo hago y a ver qué pasa. Pero esto ahorita le voy a quitar esto de aquí porque sirve y ya ves que el otro está roto. Entonces le vamos a quitar esto y de ahí pues se lo vamos a poner al nuevo. Este, mire, ya lo quitamos, fue algo rápido, ni 2 minutos tardamos y ahí están estas piezas. Y este sí no está roto como el otro. El otro estaba roto de aquí. Pero ahí están, mira, intactos.
pues son las que vamos a usar y ponerla nuevo. Y por eso los hombres, nosotros a veces nos gusta quedarnos cosas así, porque nunca sabemos cuándo se va a poder usar, pero no tiene excusa para dejarlo ahí en la casa nada más. Yo entiendo, señoras y amigas, que eso no les gusta de nosotros, que lo guardamos cosas. Pero bueno, en esta ocasión nos salió bien esto. Entonces vamos a poner esto. Esta era, ya lo pusimos, así debe de quedar, así debe de estar ese, el foco. Y pues mira, este no, está roto de acá, entonces por eso pusimos ese. Mira, vamos a poner estos, para que brille más el color cuando prendamos la luz. Tenía los originales, pero no encontraba este, pero estaba allí en nuestras cosas. Entonces estos, ahorita van a ver cómo brillan. Ahora vamos a poner este aquí, que este lo quitamos para entrar aquí y darle con el martillo para que se hiciera un poco más esto, se enderezara esto para allá. Y pues yo creo así lo vamos a dejar. Ahí quedó más o menos, estaba más sumido, pero ya ahí quedó. Y ahorita vamos a poner esto acá arriba y así va a quedar como este lado otra vez. Entonces ahora vamos a ponerle en los tornillos esta cosa para que así ya quede. Ahorita tuvimos que meter estos, estos ya se rompió, yo creo cuando pegó, pero tuvimos que meter estos de vuelta, y como duele, me piqué varias veces. Entonces le hicimos con este desarmador, metemos esto aquí, le damos vuelta y ya abre un poco y de ahí ya los puedes meter. Entonces ya quedaron esos de ahí y ahorita ya los vamos a poner allá enfrente. Ahí quedó, mira, ya no es esa imperfección de allá, pero no sé si ahorita lo quito y le pego, pero no sé, ahorita voy a ver. Pero ya ahí quedó, así debería de quedar. Ahorita les voy a enseñar con las luces. Así, ¿ya vieron? Ahora sí se ve mejor así con las luces, las de acá abajo. Se ve bien, ¿no? Vamos a tratar de vender esta pieza, entonces hay que lavarlo bien. Siempre cuando vendan algo, lávenlo para que puedan pedir lo más caro que puedan y así ganen algo. Porque si lo dejan sucio, te van a decir, no, que lo menos, que se ve bien sucio, o a lo mejor no los convencen. Acuérdense, es como si ustedes comprarían algo y lo quieren ver así en buenas condiciones, entonces pues hay que lavarlo bien para que así lo demos a buen precio y nosotros igual le ganamos algo. Entonces pues déjanlo siempre bonito para que así se venda a buen precio. Ahorita le eché algo para quitarle eso de los gusanos y ahorita a ver, vamos a ver cómo lo dejamos. Vamos a lavar esto rápido para que quede bien. Le vamos a quitar todos los gusanos que tenía. Vamos a ver si queda todo bien esto. Dios quiera que se vea mejor. ¿Cómo están, amigos? Pues, ¿qué creen? El día de hoy se vendió el bumper, el que le quité a la camioneta, la que tenía del tipo Raptor. Ahora se vendió. No se vendió al precio que quería, pero ya quería que se vendiera. Y pues no les grabé cuando vino el muchacho porque estábamos bien ocupados y tenía que yo apurarme.
Entonces me dio este sobre, entonces se siente bien acá chido. Pero ya lo vendimos, ya quedó todo bien y ahora pues ya quedamos a ceros. Pagó por el bumper nuevo que le pusimos y pues ya quedó todo bien. Y ahora pues ya no tenemos una cosa menos en la casa. Eso le va a hacer feliz la Brenda. Bueno, pues ya me voy a la casa a descansar porque al rato es día de graduación y va a estar ocupado. Entonces, pues vamos a descansar un rato y de ahí nos vemos otra vez en el trabajo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estén bien. Esta manguera ya no nos servía, ahorita lo voy a ir a tirar. Pero lo que le hice es que estos lados donde aún servían, le corté para hacer dos mangueras chicas. Porque este ya se quemó, entonces trae muchos agujeros. Ahí te lo calé y sale agua de por acá en medio. Pero pues, rescaté estos de aquí de donde empieza y donde termina. Para usarlo en algo. Pero ya todo esto ya lo voy a tirar. No hagan caso de las cosas que compramos ayer. Que sí es este. Compré una bomba. Para usar ahorita. Quiero usarlo con un tanquecito. A ver si funciona. Este es la bombita. Voy a ver si funciona. Voy a ver cómo va. Cómo vamos a calar esta cosa. Y a ver qué sucede. Pues vamos a calarlo ahorita, voy a enchufarlo a ver qué hace y ya de ahí a ver qué onda. Y no sabía que venía con su manguerito también. Pero ahí tengo uno, si no usamos este. Pues mira amigos, ya lo calé. Ahorita estoy corriendo este tanquecito y que vaya el agua hacia acá, a esa cosita. Ese bombita que compramos allá en Big Spring, y esa bombita lo manda a este porque lo tenía yo este conectado a este, pero no jalaba el agua porque es como que este era con puro aire que se bajara el agua, pero no, ¿qué creen? No baja bien, baja bien despacito. Entonces compré esa bombita y ¿qué creen? Sí funciona. Ahorita lo calé y sale bien el agua por si queremos hacer esto de lavar carros en otro lugar donde no haya, bueno, sí hay agua en otras casas, o por si acaso quiero ir en un negocio y lavar su carro de alguien, aquí puedo llevar mi agua solo y ya no tengo que depender de las mangueras si no hay agua ahí, pero puedo usar este tanque, llenarlo de agua y ya de ahí pasa acá a este y manda agua a este y tira bien la presión. Ahorita les voy a enseñar simularlo como si estuviera yo en otro lugar y no abriera la manguera. Esta es la manguera y esta es la manguera que les dije que la que ya no servía, la que se había podrido. Entonces nada más le quité esto porque estos no está difícil para encontrar y luego cuestan como $20 esto. Y nada más lo que hice fue ponerle estos. Estos están en $3 y en Harbor Freight, que fue el más, pensé que era baratito, y este es el de Harbor Freight, $2. Entonces estaba más barato este. Estos en el Ace están como a 4 y se me rompió. Aquí usé este y luego mira, aquí se ve que se deshizo. Pero es este, esta manguera es la que quité del otro. Y es que es duro, es para construcción, nada más que el solo. Lo quemó y es lógico, ya no funciona. Ya están mis otras mangueritas. Pues ya, tenemos con qué lavar móvil. Acá atrás en la camioneta lo quiero meter. Quiero meter todas las cosas ahí, el agua hasta ahí atrás. Esta cosa y la bombita que esté ahí cerca. Y todo allá funcione, vaya tirando y aquí con este, que ya está más largo. Puedo desde la camioneta lavar otro carro que esté aquí cerca, lavarlo y ya. Y tener lo demás ahí, una cubeta de toallas y todo eso. Nada más para distraerme yo creo. Y pues allá tenemos una hielera por si queremos tomar algo. Pues ya está. Ya lo calé. Funciona, me gusta cómo tira de presión. Entonces sí,
Si no, luego compro otro de este para tener dos y ponerlos ahí atrás juntas, y que ves que puedes enchufar a dos y con como una Y, y de ahí que salgan así poco de los dos tanques, pero tener suficiente agua. Y si no, pues podemos comprar uno más grande. Esto no salió tan caro, este tanquecito grande. Uno así en Amazon cuesta $150, pero lo conseguí más barato. Bueno, pues a ver qué tal.